Muy buenas Simmers y bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Los Sims 3 Running Hates y en sí la nueva temporada de mi canal. Dije que vendría después de las navidades, pasado un par de semanitas después de las navidades, ya he vuelto. Mucha gente me ha dicho que cuando volvería, cuando subiría los vídeos, y aquí lo tenemos. Hoy es día 18 de enero del 2014. Y quiero decir, antes de empezar con nuestra serie, con nuestra familia Parkins, quiero decir lo que va a haber nuevo en el canal durante todos estos meses y de momento durante un tiempo, ¿vale? Mucha gente me ha pedido que si puedo meter más juegos en el canal y varias personas también me han dicho que si puedo hacer algo de The Walking Dead. No me importa, tengo el juego, los 5 episodios, pues, y nunca he pasado del primero, porque siempre o se me había roto el ordenador o lo dejaba, pero bueno. Vamos a coger también, va a haber la nueva sección, que es de juegos, ¿vale? Que va a ser de Walking Dead. Y también quiero decir que voy a seguir en mi canal de YouTube. Hay en los vídeos de atrás había una serie que se llamaba Ana Frank, la historia de Ana Frank, y era como la película narrada, era las voces de la película, pero en el juego. Voy a volver a hacerlo porque también una amiga mía el otro día me dijo que por qué no rescataba esa historia, estaba quedando muy bien, y yo he dicho que bueno, que sí, por qué no vamos a rescatar algo que me quedó tan bien. Por lo tanto, ya tenemos 3 cosas nuevas en el canal. La serie de Running Hates, The Walking Dead y Ana Frank, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar por orden. Vamos a seguir con nuestra serie. Ya no me acuerdo bien cómo lo dejamos. Hace un mes casi que no juego, ni que mi ordenador se enciende ni nada. Entonces, el ordenador me va un poquito más lento, pero porque está muy frío de tanto tiempo apagado. Por lo tanto, vamos a dejar que cargue y volveremos cuando tengamos a la familia ya cargada. Bien, chicos, pues aquí tenemos ya a la familia cargada. Hoy es el cumpleaños de Laura. No me acordaba yo de que fuera ya tan mayor. Vamos a recaudar los beneficios del hotel. No me acuerdo cómo se llamaba el hotel. Era el Running Palace, sí, me acuerdo ya, perfecto. Todo estoy un poco amoldándome otra vez a todo porque no me acordaba bien de todo. Y tengo que reconocer que me encanta nuestro hotel, me encanta. ¿Os acordáis que vimos una boda aquí en directo? La nuestra también fue en directo. Y la gente está durmiendo, parece ser. Sí. No hay nadie. De todas formas, a partir de mañana ya pues vamos a apagar el agua. Un poquito cuando empieza a hacer frío, ¿vale? Queda un día para el otoño, o sea, si esta noche a las 12. Y vamos a preparar un cumpleaños por todo lo grande, por todo lo bestia. Vamos a invertir mucho dinero para el cumpleaños de Laura. Sí. Sí, y estoy pensando en hacer una reformita a la casa. Siempre es algo que me gusta, las reformas. Y pues tengo la idea de tirar esta habitación, dejarla vacía y mover un poquito un tabique para acá. Pum, aquí hasta allí. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Y hacer como una habitación. Una habitación, sí. Para que andarnos con rodeos. Pero lo más importante de todo, lo más importante es ver el dinero que tenemos. Tenemos 29.829 simoleones. Bien, vamos a llevarle a él a que recoja el correo. Vale, y vamos a dejar también aquí nuestra barca, nuestro barquillo. Tenemos aquí nuestra tabla de windsurf. Sí, me estoy dando a acordar ya de todo perfectamente. Pero vamos a poner aquí nuestro barco.
hay una carta que dice así, creo que deberíamos quedar y ver qué pasa. Pues no me hace mucha ilusión que digamos que tenga una cita, pero si vamos a ahora mismo a ver qué tenemos aquí para vender, tenemos la guitarra esta que cuesta 2000. Esto no, porque esto no va a venir bien para la niña. Bien, y vamos a también a preparar el cumpleaños, como he dicho, lo va a preparar él. Vamos a dar una fiesta. Fiesta de cumpleaños. Sí, perfecto. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver a quién invitamos. Vamos a invitar a Francisco. Vamos a invitar a Contessa, a Rita. Me gustaría que todos los que venían fueran así un poco famosos, entre comillas. No quiero que sean ancianos tampoco. Helen. Y no. Todos son viejos. Todos son viejos. Ah, mira, tenemos a Walter. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a Francisco a llevarle por ahí. Y pues ya está. Ya está. Vamos a. Son todos famosos. Todos tienen dinero. Una fiesta de ricachones, ¿no? Como se podría decir a las 18. Fiesta de cumpleaños. Elegir una de etiqueta. Ok, pues ya tenemos la fiesta, va a comenzar. Bien, este se ha enamorado. No te puedes enamorar ahora. Bien, 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 bien. Laura se acaba de despertar. Está contenta, está feliz. Es su cumpleaños, va a ser un poco más vieja. Unas cuantas arrugas más, pero todo luego lo podemos solucionar. Porque en la ciudad hay colocadas ciertas cosas que pueden hacer que seamos jóvenes o más jóvenes en este caso, ¿vale? Nunca lo he probado, que es la fuente de la juventud de uno de los mundos del Astor y la tengo por ahí colocada. Bien, y vamos a decirle a él que enseñe a caminar. Yo no sé dónde se va. No sé dónde se va. Pero vamos, vamos a dejar que le enseñe a andar. Vamos a dejarla a ella que pase un poquito el día. Vamos a preparar la casa. Y cuando volvamos, vamos a disfrutar de una de las mejores fiestas de celebridades de toda la ciudad, de Running Heights. Bien, pues estamos ya en la fiesta de cumpleaños. Ha llegado nuestro primer invitado. Y quiero enseñaros cómo va vestida nuestra estrella de Hollywood. Como estrella, como actriz, tiene que ir destacando, entonces lleva este bonito vestido en plan novia, no es exactamente un vestido de novia, porque era negro, pero lo hemos un poquito, lo hemos arreglado y lo hemos confeccionado para que sea así. Bien, y vamos a bailar juntos, no vamos a irnos con ella. Va a preguntar cómo ha ido el día, bien, y mirar, tenemos aquí a un coctelero que hemos contratado para nuestra pequeña fiesta. Y quiero, 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 quiero. Asignar coctelero, comprar tarta de cumpleaños. No. Bueno, vamos a comprar tarta de cumpleaños, a ver cómo sería la tarta. Quiero verlo. En lo que vienen los demás, porque hay retrasos. Pero hay que dar mucha vuelta para llegar a casa. No te lo vas a pagar por cero. Vale, guay. Ya tenemos dos tartas. Ya tenemos dos tartas, por lo tanto, esta la vamos a guardar aquí. Vale, yo creo que va a ser lo mejor. Bien, aquí la tenemos de todas formas colocada. Y ya tenemos aquí al resto de los invitados o de las invitadas, ¿vale? Hay más chicas que chicos. También es el cumpleaños de una chica. Y es un cumpleaños, como he dicho antes. Muy de Hollywood, muy de fiesta. Hay pocas fiestas así. Por lo tanto, vamos a
Dejar que haga una foto, mirar la foto. Foto. Foto Twitter. Bien. Pero vamos a dejar que vengan todos los invitados. Están aquí hablando. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a invitar a bailar. A ver. A ver cómo lo podemos hacer. Amistoso. No. Allá tampoco. Bien, ya están entrando. Bien, perfecto. Nosotros vamos a invitar a que ven. Vamos a esperar a que lleguen. Simón, quiero que venga aquí. No sé dónde exactamente está ahora mismo. No os lo puedo decir ahora mismito. Ah, mírale, está aquí. Le vemos a él, muy mono a él. Y como ya nos traen un pollo asado o algo, no, un pavo nos traen. Déjalo ahí encima de la mesa que hemos puesto para por si venía alguien con comida. Bien. Y vamos a soplar velas. Vamos a soplar velas de Laura Parkins. Es el cumpleaños. Están coqueteando. No coquetes. No. Bien. Y vamos a el cumpleaños. Ahora sí que sí. Vamos a ver si todos se acercan aquí para que sople las velas. Y bien, vamos a ver lo mayor que se hace. Mira, aquí tenemos, nos faltaba él. Que me gusta este conjunto, me gusta. No sé, con el gorro lo hace bien. Y es una fiesta un poquito glamurosa, tirando a mal, ¿no? Diría yo, porque glamurosa sería de otro estilo. Bien. Y vamos a ver cómo crece, cómo se hace una adulta al 100%, hecha y derecha, con su hija que está en la cama durmiendo, porque esto es una fiesta para adultos, como se puede decir. Y mirad, si os dais cuenta, hay estrellas alrededor, porque es de la máquina, de la maquinilla. Y los rayos estos, de colores, queda muy bien. Por lo tanto, vamos a ver si crece, vamos a ver. Porque va a crecer ya. Vamos a hacer así. Vamos a traerlo un poquito. Va a crecer. Y se convirtió. Vamos a darle a que sí. Ya está. Bien, lo hemos conseguido. No tendrá muchas arrugas, imagino. Sí, bueno, tiene alguna. Tiene alguna, pero no pasa nada. Yo quiero bailar juntos. Bailar una lenta con él. No quiero la tarta ahora mismo. Quiero comer todos, pero ahora es mi momento con mi marido. Con Simón. Simoncete. Bien. Vamos aquí. Perfecto. Y vamos a bailar un vals. Un poquito como. Vamos a ver qué hace nuestra hija. Nuestra niña ya está despierta. Vamos a dejarla ahí. Y pues nosotros vamos a bailar un vals, un super ultra mega vals. Y están aquí bailando para celebrar el cumpleaños. Él no sé cuándo cumple los años, le quedan 5 días, pero bueno, como dije, vamos a ir a la busca de una fuente, bueno, de la fuente en sí. Ya ha terminado. Y yo quiero asignar costelero. Venga, vete aquí. Vete ahí, bien. Es que no ha hecho nada. Bien, y vamos a abastecer barra. No hay nada. No puede ser. Se ha ido el costelero. No sé dónde está. Ha desaparecido. Está ahí en la habitación robándonos todo el dinero. Vamos a tomar. Sí, asignar coctelero. No es tan difícil que venga un coctelero. Se nos va. No hace caso. No quiere. Pues te vas a ir. Ibrahim. Este chico es árabe. Bien.
¿Ves? Ah, vale. Vamos a pedir bebida. Bebida para estado de ánimo. Bebida festiva. Bien, vamos a ver qué hace. Está ahí como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Dame un autógrafo. Dámelo, gracias. Soy una actriz, pero... Ay, ya se van todos. ¿Ya se van? Bueno, pues él también. Hala, despachas. Ya te puedes ir a tu casa otro día cuando lo necesite. Pues ya está. Ya te puedes ir. Gracias por todo. Ha sido un placer. Vale, vamos a irnos a la cama. Vamos a irnos a la cama. Y cuando nos despertemos, va a haber una pequeña reformilla en la casa. Quiero cambiar un poquito las cosas que hay en esta casa. No sé cómo lo voy a hacer. Ahora lo veré. Vamos a dormir. Vamos. Yo no sé qué hace él. Creo que han ganado el partido. Puede ser que hayan ganado el partido, que no lo he visto. Gracias. No. No, no, pero mañana tenemos partido. Mañana tenemos partido. Por lo tanto, mete a ella en la cuna. Duérmete. Y hasta mañana. Vamos a dejar que descansen. Y haremos nosotros la reformilla. Bien, chicos, pues mira, os vamos a enseñar la reforma que hemos hecho en la casa. Hemos subido un nivel, hemos hecho una segunda planta, hemos totalmente cambiado la fachada, hemos cambiado ventanas, puertas, hemos puesto una chimenea, que en invierno viene muy bien, hemos puesto una pequeña puerta que sale al jardín y vamos a ver, vamos a hacer un pequeño tour por lo que hemos hecho. Bien, como podéis ver, entramos por aquí. Aquí va a estar como una pequeña salita. Allí va a haber una salita. Aquí tenemos el comedor. El comedor, esto será también. Aquí pondremos una tumbona, bueno, una cheslón, se dice. Aquí hemos puesto la sala de la tele, que tiene comunicación con el baño. Aquí pondremos su piscina cuando tengamos la piscina. Y en la planta de arriba tenemos el dormitorio principal, que es este, con su propia terraza. Tenemos el dormitorio de Ariadna, que es este de aquí, es muy grande, pero ya veréis qué bien nos queda cuando ella sea más mayor. Aquí tenemos el cuarto de nuestra mayordoma, se puede decir así, de Danica. Aquí habrá un baño. Y acá habrá una habitación para un posible segundo hijo, que seguramente será adoptado, será un chinito o algo de eso. Y sí, pues va a ser esto, esta va a ser la casa. Y la casa va cogiendo, se va a quedar con esta forma. Claro está que meteremos jardín, meteremos muebles nuevos, muebles de última clase, va a ser una casa de grandes lujos. Claro está que tenemos que ir subiendo, pero también no nos podemos olvidar de nuestro hotel. Tenemos que tener un hotel de 5 estrellas, llevarlos a lo más alto. Y bueno, pues yo creo que aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Ha sido un capítulo que hemos visto de todo, hemos hecho la reaparición de la serie. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver mi serie. La próxima serie, que será mañana, quiero jugar un poquito a The Walking Dead y subirlo. No sé si lo subiré a continuación de este. Por lo tanto, yo me despido aquí. Soy Eduardito sin 01. Me despido hasta la siguiente. Hasta otra.